iniciamos con una nota que va a causar controversia. Lengua y le dice algunas cositas a famosas que dicen que solo viven de canjes. Ay, no, cuéntela la lanzó. Mire, vamos a nota. No, pero yo soy pavo. Para mí que es por la del otro canal. Esa hembra es mala. Ecuador tiene una bruja y a ella no le molesta regar veneno cuando puede. Ella es Wendy Vera. ¿Cómo está? Por aquí le veo, no sé, los dientes más blancos. Hizo tal vez un diseño de sonrisa. Cuéntame los secretitos. Tengo todo, todo. Estoy renovada totalmente. ¿Renovada? Diseño de sonrisa. Le mando un saludo a mi dentista, Mario Caixa Luisa. Mira, de una vez el canje. Ahí está. No, ese es mi íntimo, es mi ñaño. Pero tú sí haces canje, ¿no eres como la... o no te gusta? No, ¿sabes qué? Casi nunca hago canje, ni uso mis redes sociales tampoco, ni hago la matiné de mis sobrinos a costa del canje tampoco, ¿no? ¿Quién le habrá lanzado esa punta? ¿Quién será la reina de los canjes? Dios mío, la lengua de Wendy Vera. No me gusta. Yo pienso que a toda la gente hay que reconocerle su trabajo. Trato de en lo posible de no hacer eso. ¿Te vas de viaje tal vez antes de ingresar a tu programa, Ecuador Tiene Talento? Yo, ¿qué programa? Si no es mi programa. No he firmado aún para Ecuador Tiene Talento. Estamos aún en negociaciones y en muchísimas pláticas, ¿no? Pero aún no he visto el cariño. Entonces, hasta que no se vea el cariño, pues no puedo decir que estoy ahí. ¿Será que Wendy continúa en el canal del Cerro? Dicen que cobra miles de dólares, pues su talento y experiencia valen. No hay duda que la compositora y productora musical es la bruja favorita del Ecuador. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.